El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, hizo entrega de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable en el municipio de Tlacolula de Matamoros. La obra contó una inversión de 2,7 millones de pesos, la cual beneficia a más de 4.300 personas de esta comunidad. El gobernador, acompañado del presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Carlos León Monterrubio, comentó que en Oaxaca se trabaja en equipo con las autoridades municipales para poder brindar mejores oportunidades a las familias del estado, a través de acciones que mejoran su calidad de vida como lo es el suministro de agua potable. Asimismo, Alejandro Murat, en compañía de la población de Tlacolula de Matamoros y las autoridades municipales, inauguraron la ampliación del sistema de agua potable del sector 3, cuya inversión fue de 14,7 millones de pesos y beneficiará 4.308 habitantes. En el marco de esta entrega de obras, el mandatario reafirmó su compromiso con dicho municipio y que las obras responden a la promesa que hizo por dotar de agua potable a la comunidad. Por otro lado, en San Pablo Villa de Mitla, el gobernador también realizó una visita como parte de su gira de trabajo, en donde supervisó e hizo entrega de obras en infraestructura hídrica, carretera, sanitaria y de vivienda, así como también de imagen urbana, las cuales cuentan con una inversión de 47,12 millones de pesos. En esta visita, el gobernador fue acompañado por el presidente municipal, Abelardo Ruiz Acevedo, donde realizó la supervisión de la ampliación a 4 carriles de la carretera al acceso de Mitla. Alejandro Murat recalcó que las obras realizadas en este municipio son muy importantes porque crean un acceso más seguro a los habitantes, así como también generan más seguridad en los turistas nacionales e internacionales. El gobernador de Oaxaca aseveró que el dinero invertido sí está beneficiando a la gente, pues llega donde tiene que llegar. Por su parte, el presidente municipal de Mitla, Abelardo Ruiz, agradeció al gobernador por su firme compromiso con el municipio y que las obras logradas solo han traído progreso y transformación a la comunidad. Con información de asimetrias.com, Twitter del gobernador, Alejandro Murat, @AlejandroMurat, en soajaca.com y Ciudadanía Express. Fotografías propiedad del gobernador Alejandro Murat, @AlejandroMurat. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.